Bueno, vamos a hacer un directo de Dragon Ball FighterZ. Espero que se escuche todo bien porque configurar esto está siendo un coñazo. Si se escucha bien y todo eso, pues espero que no se pete esto. Buah, es que lo tengo altísimo esto. Igual debería de bajarlo, pero bueno. Vamos a ver que no se pete. Madre mía. Me van a partir el caquitas. El caquitas. Hay mucha gente por ahí que ha practicado ya la hostia el juego este y son muy buenos. Y se suelen coger equipos fuertes con Goku Black y tal y bah. Vamos a ver si puedo meterme en algún sitio de estos rápidos para pelear. Joder, me iba a meter en el servidor donde no hay tela. Siempre puedo cambiar de servidor, creo. O crear un ring y a tomar por culo. Coño, había una manera de salir a... Pues nada, pues vamos a buscar matchmaking y a tomar por culo. Yo el único equipo que he practicado es con Android 18, con Krilin y con Goku. Y también sé usar un poco a Vegeta, pero muy mal. A Yamcha, pero también me cuesta bastante meter los combos. Ay, si me van a petar el culo, si da igual. Si alguien creara aquí una arena o algo, pues estaría chulo, pero... Joder, es que había una manera... Había una manera de... A ver... Coño, aquí está. Aquí está, aquí está. Vamos a buscar... un servidor donde haya más... aquí, igual hay más chicha. Bah, ya verás cómo me metí en el mismo servidor. Ah, no, mira, mira, aquí hay chicha, aquí hay chicha. Joder, macho. Solo hay salas de 2 y 2. Es que me da pereza crear una sala. Aquí hay chicha, aquí hay chicha. Buah, qué chichita. Qué chichita buena. Hostia, ¿qué es eso? ¿What? ¿Esto? No sé muy bien de qué va esto. Hostia, yo esto no lo he jugado. Un equipo de 3 contra 3 y cada uno elige un... Hostia puta, qué interesante. A ver si se ve bien, si no bajo la configuración del streaming. Y espero que se escuche bien también. La verdad es que el juego es una puta pasada como se ve. ¡Ah, coño, qué grande! O sea, que puedes hacer un equipo de tres, cada uno manejando a un personaje. Y cuando te llaman a asistencia, pues pelea. El que está jugando es... Este juego, para los que no lo sepan, aunque bueno, a la vista es evidente, es un juego de peleas tipo 3 contra 3,
Ahora soy yo. Se puede ver perfectamente por la paliza que me están dando. Voy a cambiar. Es un juego de peleas tipo 3 contra 3 en el que tienes que estar continuamente cambiando entre personajes y haciendo combos rápidos y tal. O sea, no es un tipo de juego de peleas técnico como lo podría ser un Street Fighter o un King of Fighter, en el que priman más los combos y cómo meter bien el... Hostia, está chupando banquillo como una cabra. Pues queda mordos. Pero es que visualmente es una puta pasada este juego. Hacía mucho tiempo que no se acababa en un juego de Dragon Ball con un aspecto parecido al anime. Los Budokai eran los más parecidos. Bueno, algún que otro juego por ahí también para PlayStation. El... ¿cómo se llamaba? El Ultimate Battle 22, creo que era. Hostia, y solo quedo yo contra dos. Verás. Ahí está. Hay que partir el culito a la celulita. ¡Qué cabrón! ¡Cabrón! ¡Como el combo! ¡Buah! Me como todo el combito. ¿Te comes todo el compito, cabrón? ¡Qué cabrón! ¿Cómo se lo para? ¡Qué cabrón! Bueno, es un tipo de juego muy frenético, eso sí. Se aplican las mismas reglas que otros juegos de lucha, en el que es importante zonear y bloquear y tener en cuenta... Voy a ir a un modo arena normal porque esto es un poco locura. Aunque joder, está muy bien. El modo de juego se me gusta, ¿eh? Eso de que... Esto es una sala normal. Por ejemplo, en un Street Fighter tienes que estar continuamente ganando espacio en... Voy a ponerme en espera. Tienes que estar ganando espacio siempre... intentando arrinconar un poco al rival y castigando un poco cuando se vende, cuando hace algún combo mal o algo, le castigas y le empiezas a hacer tú el combo, tal. Es un tipo de juego más lento. Este es más frenético, este es continuamente de combos, cambiar aliados para seguir el combo o asistencias. Bueno, que las partidas suelen durar bastante poco. Fregar los platos y ver streaming siempre es lo mejor. Yo me pongo podcasts. Acá a la cocina no llega bien la conexión. No sé por qué cojones no llega bien a la conexión a la cocina, pero... me pongo a ver un streaming en la cocina y se corta. A estas horas no suele haber mucha gente, parece, pero normalmente suele haber bastante gente, entonces estas salas se llenan. Entonces enseguida en los que están combatiendo unos, combates tú contra otros y así.
pero bueno. Hay que decir que este juego también tiene modo historia, el cual está bastante chulo. Y mira, me toca contra este tío, tiene un equipo. No, de hecho, ha chapado, ha tirado de cable. Casi mejor, porque ese tío era bueno. Vamos a meternos en una sala de arena de estas. Mira, un Luisito ahí por ahí. También un poco de controversia ha habido en este juego porque estaba el tema de que hay como loot boxes, ¿no? Hay como cajas, que son las cápsulas. Pero realmente la controversia es nula porque no puedes comprarlas con dinero real. Es decir, tú jugando te dan Zenix, que es el dinero del juego, y con esa puedes comprar cápsulas. Y las cápsulas pues te puede tocar muñequitos para la sala de espera, o sellos, o en fin, chorraditas cosméticas que realmente solo sirven para la sala de espera o para tu perfil de luchador. Con lo que esos rumores que había de que la gente podía comprar con dinero, que había microtransacciones y tal, no hay nada de eso. Lo único que hay de dinero real en el juego es, aparte de comprar el propio juego, hay DLCs. Está el DLC, pues por ejemplo, ahora mismo está el de Goku y Vegeta en Super Saiyan Blue, que te los dan si precompras el juego. Bueno, si precomprabas el juego te los daban. Y el Season Pass, para cuando saquen los 8 personajes de DLC que van a sacar, que todavía no los han confirmado. Se han filtrado de alguna manera, porque han hecho data mining en la versión de PC, pero no está confirmado. Así que cuando anuncien los 8 personajes de DLC y los saquen, pues los que tengan el Season Pass pues tendrán acceso directo a esos personajes. Y si no, pues te toca pasar por caja. Lo cual está bien, yo considero. Mejor que un Season Pass, porque el Season Pass tú pagas el pack entero. Igual si no te gusta algún personaje, pues lo estás pagando igual, mientras que comprarlos por separado, pues coges el que te interesa, ¿no? Aunque supongo que el Season Pass tendrá un descuento. No lo sé, la verdad. Es un poco especulación a este punto. Pero bueno. La verdad es que el juego está bastante bien. Esto lo digo no solo porque es un juego de Dragon Ball y a mí me flipa Dragon Ball, sino ya como juego de lucha en sí. A mí siempre me han llamado la atención los juegos de lucha, pero nunca me he involucrado mucho en ellos porque requiere de una disciplina y un... Joder, macho, y no hay manera de encontrar partidas. Me cago en la leche, puta. Bueno, voy a poner un sellito Z. Estos son sellos para comunicarte con los jugadores. Porque no hay sala de chat per se, es decir, no hay sala de chat como en otros juegos en el que tú escribes. Aquí solo puedes escribir, como podéis ver, con sellos. Te comunicas con la gente a través de eso. Lo cual yo lo prefiero. Yo estoy empezando a preferir sistemas de chat como juegos tipo Hearthstone de Blizzard o este, en el que la comunicación con el contrario es limitada, con unos patrones establecidos, porque si no, muchas veces aumenta la toxicidad. Hay gente que le gusta comunicarse de forma sana y hay otra gente que lo que le gusta es tocar los cojones y ensucia un poco la calidad del juego, ¿no? Pero al fin y al cabo tú lo que quieres es jugar para pasar el rato, no para... Pero bueno, eso ya es a preferencias y a gustos. A mí personalmente me gusta así, es simpático. Y bueno, no solo con sellos, también puedes comunicarte con mensajes. Hola, pues hola. Y aquí estamos, buscando partida, match. Joder. Si veo que tarda mucho, me meto en el modo historia. Pues es que... Ah, mira. Este tiene buena conexión, además. El modo historia está bien. Lo que pasa es que... Pues ya sabemos cómo va el tema de la CPU en estos juegos, ¿no? O sea... O es muy fácil o es imposible. Esto que tiras el mando contra la pared.
Che, entonces. Una cosa que me gusta muchísimo de este juego, que realmente se nota la calidad del desarrollador, que es Arc Systems. Y es que cada personaje es único, pero único, es decir. Bueno, espera. Pues no he podido castigar eso. Que tenía una concentración en joder. Voy a cambiar de lucha de modo, si no es que me lo pego. Joder, match. ¡Qué desastre! Es que como no puedo robar. No, cabrón, no. ¡Ay, qué cabrón! Me ha cambiado el cuerpo. No cambió el cuerpo, mi hijo de puta. Ahora soy el niño. Joder, más. Bueno, pues como decía que este juego cada personaje es único y tiene unas habilidades y una manera de manejarlo distinta. Lo hace mucho más dinámico y entretenido, ¿no? Porque tienes que aprender realmente cómo funcionan todos los personajes. Porque, vale, sí, vale, sí. En Street Fighter, o bueno, en este tipo de juegos también hay. ¿Qué cojones hago con esto? Me cago en el hecho, puta. Se lo para, ¿verdad? Bueno, ay, ay, ay. Te lo comes, hijo puta. Hijo de puta. Me cago en el hijo puta. Se lo para. Se lo come. Yo es que soy bastante. Bastante nube en el juego de lucha. Ya, por si no se ha visto. Hasta hace poco me he puesto a. En serio a. A jugar a este tipo de juego, ¿no? Y este juego es la oportunidad perfecta para ponerme en serio. Me lo como. Vaya paliza me ha metido. Bueno, pues como decía, tú juegas Street Fighter. Y bueno, tienes a Ryu, tienes a Ken, que son los personajes, digamos, equilibrados, ¿no? Y tienen unos movesets parecidos, solo que con variaciones, ¿no? Pero al fin y al cabo, salvo alguna excepción, por ejemplo Guile, que Guile tienes que hacer los Sonic Booms cargando y tal, salvo alguna excepción, lo que son las magias y demás se hacen de manera parecida, ¿no? Aquí lo que son los, salvo alguna excepción, los combos y demás son bastante sencillitos, son con 6 botones y los puedes hacer muy sencillitos, no tienes que estar haciendo movidas extrañas. Lo que sí que tiene de único este juego es que aunque las habilidades se pueden hacer de maneras parecidas, la manera del personaje
atacar es completamente distinta. Por poner un ejemplo, Virus, o sea, Bills, el personaje de Dragon Ball Super, juega un poco a control, lanzando como unas bolas y las puede dejar en el escenario o lanzárselas al rival cuando quiera. Mientras que otro personaje, por ejemplo, Goku en Super Saiyan Blue, juega mucho a teletransportarse y a... Lo cual está bien porque tienes personajes que son más fáciles de manejar, ¿no? Por así decirlo. Y hay otros que requieren un poco más de técnica para jugadores que buscan un poco más la técnica o el combo. Hit, por ejemplo, Hit, otro personaje de Dragon Ball Super, también es muy complicadillo de usar. No sabría decirte, muy peculiar. Y luego, pues, ya te digo, pues, aunque a ver, ya te digo, estoy jugando por pasar el rato y porque estoy aprendiendo, con lo que me cojo los personajes que veo que me son más fáciles de usar y tal, pero se supone que tienes que crearte un equipo de tres con cierta sinergia, ¿no? A la hora de, pues ya te digo, hacer las asistencias o los combos. Porque hay personajes que no hacen las mismas asistencias para alargar combos. Yo todavía estoy practicando combos, a ver si me sale alguno. Joder, eso es que también este juego usa mucho el sistema de... de transmisión instantánea, ¿no? Que se ve mucho en Dragon Ball. El Vegeta este me va a reventar. ¡Me va a reventar! ¡Qué cabrón! No me ha dejado cambiar. Es que cuando te empiezan a castigar mucho, no puedes permitirte el lujo de cambiar de personaje. Porque... El tren no le mata, ¿verdad? Sí, sí, que se joda. Se ha gastado ahí una asistencia a lo tonto. Hostia, me lo paro. ¿Has visto cómo mete el cabrón los combos estos? Pues a mí eso todavía me cuesta mucho. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ahí está! Bueno, he ganado, pero no de la manera más bonita, evidentemente, porque yo juego muy, muy a lo noob, ¿no? Que es con autocombos y, bueno, pues poco a poco ir cambiando de personajes. Estoy aprendiendo. Pero la gente que realmente sabe jugar bien, vais a ver que empieza a enlazar combos y enlazar como los personajes y meterlos súper en el momento adecuado y quedan muy bonitos. O sea, este juego, si sabes jugar, es muy bonito de ver. Pero bueno. Sí, de hecho, es como dice Asdal 02. Este tipo de juegos
tienes que coger a tres personajes que veas que tienen un estilo de juego parecido a como te gusta jugar y centrarte en ellos y aprender esos combos con esos tres personajes. Lo cual es difícil. Hostia, no, este no tiene conexión, quita, quita. Es muy difícil porque ya te digo, tú en el Street Fighter o en el King of... Bueno, en el King of Fighters, creo que en los King of Fighters también tienes tags, pero funciona de distinta manera. Voy a poner Street Fighter porque es el juego que más se suele conocer, ¿no? Tú juegas un Street Fighter y te centras en los personajes que te gustan, pero normalmente sueles tener uno principal, ¿no? Que es con el que sueles jugar. Y aprendes los combos con ese personaje y revientas. Pero claro, en este tipo de juegos ya te tienes que aprender tres personajes. Y cómo interactúan entre ellos y tal. Y ya añade una profundidad interesante al juego. No, cabrón, no. No, cabrón. Además, en este juego también está la mecánica del wall bounce. Lo habréis visto cuando te meten una hostia, rebotas contra el borde de la pantalla y eso lo pueden aprovechar para seguirte el combo. Con lo que, como te empiezan a encajar golpes bien, no levantas cabeza ya. Las bolas de dragón que habéis abajo. Es una mecánica de campo, hostia, qué cabrón. Este es muy bueno. No necesariamente tiene por qué ser bueno, pero para mí sí. A ver si lo puedo matar al Goku este, cabrón. Bien, bien. Vale, necesito cambiar a Goku como sea, porque me van a reventar aquí mismo. ¿Ves? Ahí he rebotado y me ha servido el combo. Me ha lanzado una furia mágica. Ahí está, que me ha venido. Ahí está, cabrón. Ahí está, cabrón. Ahí está, cabrón. A ver si le puedo hacer el Kamehameha instantáneo, que se lo come, se lo suelen comer siempre. No, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar porque... ¡Cambiar! ¿Ha ganado? A lo cutre. Coño, no, lo cutre, coño, las cosas como son, pero bueno. Se va ganando, ¿no? Se va ganando y la habilidad ya viene después. Lo importante es no frustrarse, aunque pierdas, porque este tipo de juegos te vas a encontrar gente que sabe jugar muy bien. Y si te frustras por perder en un momento, no progresas. La idea es ir poquito a poco, ¿no? Y vas incorporando... Bueno, lo que iba diciendo, que me voy por las ramas. El tema de las Dragon Balls en este juego lo han incorporado en haciendo combos. Entonces una partida entre los dos jugadores que pelean, o sea, entre los dos equipos, hacen una serie de combos, ¿no? Y según el número de combos que has hecho en un ataque, te dan una bola de dragón o de una estrella o hasta una de 7, ¿no? Cuando consigues las 7 bolas de dragón abajo, el primer jugador que tenga 7 barras de ki y haga un combo largo, activa al dragón Serón y te concede un deseo, que es o bien rellenarte la vida al máximo, curar a los aliados
Digo, resucitar a un aliado, perdón. Darte la posibilidad de recuperar la vida de la parte azul, que es la parte de la vida que se regenera. Este es el mismo de antes, con lo que estoy ya. Se sabe cómo juego y me va a castigar. Así que tengo que intentar ser alerito. No cometer las cagadas que estoy cometiendo. Ya me castiga, a ver, no puedo cambiar de personaje ahí. Tenía que haberlo hecho cuando podía, pero he intentado hacer una habilidad y me ha castigado. Ya, me he levantado la cabeza. En este juego también hay muchísimo cuidado con los cross-ups, que es cuando a ti te golpean en un juego de lucha y bloqueas hacia atrás, bloqueas, ¿no? Para la redundancia. Pero hay ataques y personajes, como podéis ver, que hacen traslaciones instantáneas detrás de ti y ahí el bloqueo no funciona, tienes que hacer cross-up y el cross-up lo hacen ellos. Tienes que bloquear hacia el lado contrario y es un poco confuso. No sé si me estoy explicando bien. Esto es un despropósito. No, déjame tranquilo, cabrón. Ahí está, ahí está. Vale, a ver si con Goku puedo hacer mientras se recupera Krillin. ¿Veis la barra azul de Krillin? Ese es un porcentaje de barra de vida que se recupera. Uy, no va a entrar esto, no va a entrar. Me cago en la leche, me ha avisado. De hecho, demasiado pronto. Hostia, ¿cómo está castigando este cabrón? Vale, la tonta. Mira, ves, tenemos ahora mismo las 7 bolas de dragón. Uy, ya ganó otra vez. Me cago en la leche. Me cago en la leche. También mola mucho la interacción entre los personajes. Bueno, madre mía, ya ni me acuerdo de lo que estaba hablando. Porque empiezo a decir mil cosas, se me va la olla. Sí, eso que dice Asdal es verdad. Es muy bonito encajar una cadena de golpes y acabar con el Kamehameha en mi dedo. Es que este juego tiene... Bueno, otros juegos también, evidentemente, pero este juego es el que más estoy disfrutándolo porque me gusta Dragon Ball, pero es que queda muy, muy espectacular cuando encajas una serie de combos y metes un super, queda espectacular. Queda realmente bonito. Y si consigues matar a un enemigo de una manera específica, también queda bastante espectacular, sale una especie de mini vídeo muy interesante. Y las interacciones de los personajes también. Es que este juego tiene muchos detallitos. Por ejemplo, si se dan ciertas condiciones en un combate, como por ejemplo en tú peleas en Namek. Joder, el mismo tío. Peleas en Namek con Goku y en el otro equipo está Freezer y en ninguno de los dos equipos está Krillin, el combate empieza con Freezer matando a Krillin y Goku transformándote en Super Saiyan. Ese tipo de detalles, ¿no? Espero no haberle spoileado a nadie a Dragon Ball Z, aunque a estas alturas. La verdad es que ese momento fue muy, muy mítico. Joder. Como podéis ver, es que los aliados en este juego forman un papel fundamental en el juego. Tienes que estar continuamente cambiando y haciendo asistencias, porque es la mecánica de juego fundamental para hacer combos.
Hostia, qué cabrón, me lo como. Vamos a ver cómo salgo de esto. Esta es una manera muy útil también de cambiar, aunque gastas barras de kill, pero bueno, te saca un poco del apuro. Es cuando haces un ataque, una habilidad especial. Se lo come. Mira, ves, ahí me estaba cubriendo, pero como me ha cambiado de lado, pues me lo cubro. Entonces tienes que estar atento y inmediatamente cambiar hacia el lado donde te están golpeando. Donde se ve más claro es en Street Fighter, porque hay personajes que aunque te golpean de frente, digamos que sus frames atraviesan a tu personaje y te golpean por detrás. Cabrón, el Trunks este me lo meto. Voy a cambiar a Krillin cuando puedo. ¿Cómo castiga este cabrón? ¡Castigo, cabrón! ¡Solo que no te lo comes! Gana otra vez de forma rancia. Este tío tiene que estar hasta la polla, porque me está intentando hacer combos con Trunks y tal, y le quedan de puta madre, y luego yo le gano de manera rancia. Pero bueno, forma parte del juego. Sí, y también pasa si acabas con Bukid, con Goku usando un ultimate, me parece, sí, eso es. Hay bastantes. Yo he llegado a ver el de Freezer y el de Célula. La escena mítica de cuando Gohan se transforma en Saiyan de nivel 2 porque Célula mata al androide 16. Pues esa escena la podéis ver. Y está lleno de detallitos hacia el juego. Y realmente no interrumpen el ritmo del combate, ¿no? Porque las puedes saltar también si quieres. Y durante el combate realmente las animaciones de los superataques y demás duran cuestión de segundos, entonces no te interrumpe. Yo me acuerdo de un juego de Dragon Ball que sacaron, lo jugué en Xbox 360, creo que era el Burst Limit, que incorporaron el tema de escenas dramáticas durante los combates si se cumplían ciertas condiciones. Y al principio cuando juegas dices, hostia, qué bonito, ¿no? Es como la serie. Pero al cabo de unas partidas acabas hasta las pelotas, porque te salían esas escenas cada 2x3 y duraban un minuto. Y no vas, se te cortaba el rollo del combate. Entonces, este juego, la verdad es que le ha sabido meter un buen equilibrio de... Madre mía, qué paliza. ¿Es el mismo tío? Sí, este tío. Este tío ya me ha matado. Claro, ya él, ¿no? Se la putada. Pero se lo come a Krillin también. Y Android de 18 también. Madre mía. Espera. Pues no esperan, macho, es que no esperan. Hostia. Mira qué bonito que es. Y ese ya no huele, ¿sabes? Bueno, me quedan dos y tengo la barra de vida llena. Voy a cambiar a Krillin a ver si me puedo curar un poco. Vale, no tiene ki y yo sí. Tengo que aprovecharme de eso. Y
Vale. Ahora tengo ventaja. Lo malo es que este tío maneja muy bien a trucos. O al menos a mí eso me lo parece. ¿Ya ves? Ya no tiene kit. Es el momento. ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Otra vez te gana de forma sucia. Bueno, de forma sucia no, de forma... de forma club. ¿Ves que al final de cada combate te dan cenis? Pues con eso ahora os enseñaré que puedes comprar cápsulas. Es una tontería, realmente no... No... Es completamente opcional. Incluso puedes no usar las cápsulas. Pero oye, pues es una tontería más que tiene el juego. Pues oye, pues para darle cierta chicha, ¿no? Que yo considero que no... Todo lo que aporta al juego sin limitar al... al propio juego, al jugador, pues oye, bienvenido sea. Al que no le gusten las cápsulas, pues que no las coja. No influye para nada en el juego. Joder, este tío, otra vez. Podría cambiar de equipo. A ver, podría cambiar de equipo porque sé que puede ser muy cansino ver todo el rato los mismos personajes. Pero es que si me parten el culo con este equipo y es el que tengo entrenado, imagínate otro. Otra cosa que puede parecer muy redundante es que en el mismo juego esté Goku y Goku, Goku Blue. Uy, ¿qué pasa? Que ya te voy calando, cabrón, ya te voy calando, cabrón. Pero no es nada redundante porque Goku normal y Goku Blue se manejan de maneras completamente distintas. Tienen distintos ataques y distintos movimientos. Uno digamos que es más estándar, equilibrado, se podría decir. Y te lo comes. No, no se lo come. Pero esto sí, esto sí. Pronto. Uy, ahí he hecho bien el cross. Aquí no. Qué cabrón, cómo castiga con Trunks. Me cago en la madre que lo parió. Cómo castiga con Trunks. Quería enseñaros una cosa, bro. Android 18 tiene un detalle muy interesante. Y es que cuando tú haces el super... No, ah, bueno, de hecho, chaval. Toda la ventaja que había ganado. Y lo fallo, pero... Pero... No. ¡Cabrón! No te va a salir gratis, cabrón. Bueno, el super de Android 18 es un ataque conjunto con Android 17. Pero si tienes en el equipo de asistencia Krilin en el segundo lugar, cambia Android 17 por Krilin. Es un detalle muy... A mí me hace mucha gracia ese tipo de detalles. Bueno, lo que decía... Bueno, no sé, es que no sé lo que estaba diciendo. Tiene un modo arcade también, por cierto, el juego. Por si... lo que te interesa es un desafío. Porque, a ver, el modo historia realmente es un poco paseo. Y puedes ir a saco. Pero tiene un modo arcade en el que... La verdad es que... bueno, tienes... En el modo arcade tiene modo difícil, que no lo he probado. Pero el modo normal sí que es verdad que al principio es muy fácil, pero según progresas en el modo arcade,
Los enemigos son muy cabrones, ¿eh? Muy cabrones. Y te hacen unos combos que la verdad es que aprendes bastante, ¿eh? A mí, Kifu. Joder. Cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. A casa. ¡Ay, qué cabrón! No me he cubierto así. Joder. Dame, está castigando. Mira, este seguramente me haga el combo. Este es el combo. Este es el combo que te destroza, tío. Destroza. Este combo yo lo vi por primera vez jugando al computador. Y coño, aprende, ¿no? Dices, hostia, ese combo podría hacerlo yo. Con práctica, ¿no? Que no, hombre, que no. Que no. ¿Qué he dicho? Madre mía, le he ganado por chipeada. Qué triste. Se ha parado el Kamehameha, pero tenía tan poca vida que se lo ha comido. Bueno, es que es una bestia, ¿eh? Este es una bestia parda. A ver si se come esto. Así, es. Así le bajo a la vida un poco. No tiene ki, así que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Ahí está, cabrón. Y voy ganando, macho, sigo ganando. A mi ritmo. Con autocombos y tal, pero oye, es que es, realmente eso está muy bien del juego. Hay mucha gente que se está quejando. Que realmente no veo por qué. Porque yo he visto jugadores muy buenos contra los que he luchado en partidas informales que no usan autocombos, sino que tienen sus propios combos, con lo que puedes obviarlo. Pero el hecho de que hay autocombos, que es tú presionas varias veces una tecla, creo que hay para hacer tres autocombos. O dos, yo diría que tres. Y el personaje ejecuta un combo, ¿no? Está muy bien porque eso permite que jugadores que nunca han tocado un juego de lucha puedan jugar, ¿sabes? Hacer algo, ¿sabes? Algo bonito. Te resulta más gratificante, ¿no? Por así decirlo, es como yo que sé. Si tú quieres tocar un instrumento de música y te pones a tocar piano y no tienes ni puta idea, pues no es gratificante, porque coño, tú lo que quieres es tocar, ¿no? Y cuesta mucho y no consigues que las no sabes qué nota tocar. Y... Pero tú, por ejemplo, coges otro instrumento, una guitarra o tal, que enseguida te sabes unos acordes y puedes hacer que algo suene bien, te motiva mucho y te dan ganas de seguir practicando. Yo lo veo bien. Porque entiendo que hay muchos jugadores que no son duchos de juegos de lucha, pero les llama la atención un juego de Dragon Ball. Y dicen, coño, lo voy a comprar y lo voy a jugar. Y se encuentran una barrera de habilidad impecable y no pueden derribar ese muro. Y se frustran y dejan de jugar. Pero dándoles cartas con las que jugar, pues oye, poco a poco van aprendiendo y... También hablo por mí, ¿eh? Porque ya te digo, yo no tengo ni puta idea. Yo he tocado un poco de Street Fighter 4, bueno, de Street Fighter 2, evidentemente. Pero juegos así recientes he tocado Street Fighter 4, Street Fighter 5, King of Fighters 13 creo que era, y el 15, no, 13, 14. Creo que era el 13 y el 14. Y poco más. Intenté jugar el Skullgirls y no había manera, o sea, aquello era imposible, no...
No hubo manera. Y bueno, a juegos de Dragon Ball, pero... Yo la verdad es que... Quizá los Budokai. Los Budokai... sí que eran... Pero no eran tampoco juegos de lucha al uso, porque eran bastante... Eran muy arcades, muy sencillitos. Eran divertidos, eso sí. Joder, el Budokai 3 era la polla. Pero... No... No sé. No eran muy técnicos, yo creo. Yo creo, no sé. Los Tenkaichi, evidentemente, eran mucho más... con el tema del entorno 3D y tal, yo creo que eran más... Mira, un tío distinto. Para romper un poco la monotonía. Luego sacaron un juego en 3DS que me lo compré. Madre mía, qué ilusionado estaba. El Ultimate Butoden, creo que era. El Extreme Butoden o algo así. Para 3DS que sacaron ahora un par de años. Y también es de los desarrolladores de este juego, de Arc System. O de Arxis, o como se llame. Y visualmente luce espectacular. O sea, los gráficos son con sprites pixel. Es espectacular. Pero jugarlo es muy incómodo en la consola de la 3DS. Es muy incómodo de jugar y... Es muy simple, ¿no? Es mucho más divertido este. Hay que castigar. Me castiga la mente. Hostia, tú, guay, que ganas de personaje ya. No me va a dejar. Uy, la senso, la senso. Joder, este tío sabe de lo que va el asunto, ¿eh? Ese super ahí lo ha metido un guay. ¿Te lo paras, cabrón? ¿Te lo paras? ¡Párate esto! ¡Párate esto, mando! ¡Párate esto! ¡Cabrón! Mira que lo estoy intentando veces, ¿eh, cabrón? Este que lo comes. Esto te lo comes. Bueno, no se lo comes. Joder, esta muy era defensiva, ¿eh? No. Ahí me estaba cubriendo, pero he metido un ataque en el último momento. Me ha castigado el dash. Bueno, aquí me hace el... Cuidado que este tío sabe castigarlo. Dime ahí con Krillin. Y se lo para. Me cago en la madre que lo trajo. Oye, ¿cómo se para el cabrón este las cosas, tío? Evidentemente, un jugador que sabe jugar bien, este tipo de cosas no se las come. Como es evidente. Te lo comes. ¡Te comes, cabrón! ¡Es cabrón! Buah, pero estoy muy jodido, ¿eh?
el Vegeta este y el Goku me van a pegar. Uy, me como el Big Bang. No, no, es Inter. Final Flash. ¿Qué puedo hacer? Me lo como. Eso sí de suerte, ¿eh? Eso sí de suerte porque mi personaje con el super atraviesa la ráfaga de aquí. Si me hubiera lanzado el ataque de meteórico, o sea, el super, me lo hubiera comido. Pero las ráfagas ki normales o los super normales son atravesables por... ¡Qué calor! Me acaba. Pero no, lo hace bonito. Lo que me parece realmente bueno de este juego es que no te obligan a estar horas para aprender a hacer combos bastante buenos y puedes saltar rápido al combate. Sí, es que es eso. Es un juego... Es muy arcade. Y luego, para los jugadores que buscan un desafío, también lo tienes. Puedes perfectamente tirarte horas en el modo entrenamiento y sacar combos. O sea, yo te digo, he visto jugadores hacer unos combos que te quedas flipado. Con Goku Black, Gotenks y Gohan adulto. Te hacen unos combos que es acojonante, es que no tocas el suelo, es acojonante. Y bueno, claro, evidentemente te revientan, pero no dices, qué hijo de puta este que me ha reventado, sino que dices, hostia puta, qué bonito ha quedado, ¿no? Te consuelas con lo que con lo que puede. La verdad es que el juego está muy bien. Y el modo historia, aunque la historia es muy... tiene su intriga. Quiero decir, el argumento de la historia tiene su intriga, ¿no? Ahí... Buah, este me va a reventar, chaval. Mira qué medallas tiene. Y encima tiene androide número 21, que no sé cómo se... No sé cómo se usa. O sea, no la he visto todavía en combate. Y mira, ahí tiene a Virus. Vais a ver a Virus. Perdón. No sé, la llamo Virus. No sé por qué. Supongo que en japonés se llama Virus. A lo mejor ahora cambio de equipo para practicar otras cosas. Mira, cuando te dan ráfagas aquí. No, y me ha castigado ahí. Ahí lo he hecho muy. También es cierto que este juego no es de aporrear botones, ¿eh? Ya te lo digo. Si aporreas botones estás jodido. Qué buena, como ha hecho la transmisión instantánea ahí. Te acabo, cabrón. Ha quedado bonito, pero no ha sido nada eficiente. Se ha gastado 3 barras de ki para quitarle un píxel de vida. Pero bueno. A Krillin realmente, a ver, digamos que hay personajes que tienen ciertas funciones en el juego, ¿no? Krillin realmente, aunque tiene combos también y tal, yo creo que se le saca más provecho. Qué cabrón, se transforma en Golden Freezer. Se le saca más provecho para ganar barras de ki
a base de combos, más que para usarlos en super. Lo uso, pero no se le saca tanto. ¿Se lo comerá? ¡Se lo comerá, se lo come! Hostia, creo que me mate. Madre mía. Me he equivocado ahí de ataque. No quería hacer las patadas, quería hacer el Kamehameha. Ya lo cutre, una vez más, ganamos. Voy a incorporar... Bueno, os voy a enseñar lo de las cápsulas primero. Voy a enseñar lo de las cápsulas. Voy a comprar cápsulas Z. Veis que tengo 6.000 monedas. O sea, 6.000 cenis. Y luego estas son Z Premium. Las Z Premium... las consigues cada vez que consigues... O sea, tú abres cápsulas aquí, ¿no? Y si te toca un objeto repetido que ya tienes, te dan una moneda. Z Premium. Bueno, también te pueden tocar en cápsulas normales, pero es muy raro. Y cuando tienes 10, puedes comprar cualquier objeto que no tengas. Lo cual está bien, porque cuando tengas muchos objetos, te van a estar tocando repetidos continuamente. Pero que si quieres hacer la colección entera... Pues de esta manera puedes tú pagas 100, pagas 1000 o 10.000, según lo que tengas. Si pagas 10.000 te dan 10 y consigues estas cosas. Luego te vienes aquí a personalizar, seleccionar un personaje de sala y tienes un montón que hayas desbloqueado con distintos colores. Tienes bastantes, como puedes ver. Este me ha hecho mucha gracia siempre. El capítulo de relleno de... ¿Qué grande es ese capítulo de relleno? De cuando Goku y Piccolo aprenden a conducir. Ese capítulo, yo creo que es el único capítulo de relleno de cualquier anime que me ha partido la caja viéndolo. Al menos que yo recuerde. Bueno, vamos un momentito a editar equipo. Te vienen equipos ya establecidos, que digamos tienen ciertos patrones, ¿no? Pero voy a editar, vamos a cogernos de principal, vamos a cogernos a Goku, que me sé desenvolver más o menos bien. De secundario vamos a coger a... Este personaje es muy interesante, el Son Gohan adulto, porque digamos que tiene una habilidad que despiertas el poder del personaje, el poder interior, como en la serie, y cuando llegas al nivel máximo, te permite revertir los combos. Es decir, en este juego, la manera de hacer combos es de golpe ligero a golpe fuerte. No puedes pasar del golpe ligero al golpe fuerte, ni puedes hacer un combo con golpe fuerte y luego golpe ligero, porque el combo no sigue. Para que encadene el combo, tienes que combinar ataques ligeros con medios y fuertes, es decir, tienes que ir progresándolo. Pues este personaje, cuando tiene el poder al máximo, te puede revertir y hacer fuerte, medio y ligero, y te rompe los esquemas. Pero claro, evidentemente yo eso no lo sé hacer. Este personaje tiene un super que se inmola y te mata. También se mata a él, pero es una jodienda del 15, porque si le queda poca vida y el otro tiene un personaje con la vida llena, pues le haces el domingo. Vegeta me gusta, pero es que voy a cogerme a
Yamcha. Quiero que veáis a Yamcha. Quiero que veáis a Yamcha. Es un personaje muy interesante. Porque realmente se maneja de una manera muy parecida al resto de personajes, pero la manera de moverse el personaje es distinta, con lo que rompes bastante los esquemas. Por ejemplo, el golpe fuerte, que es con el que se suele usar para mandar al rival hacia el otro lado de la pantalla y hacer un rebote, con el que tú puedes seguir el combo. Normalmente los personajes es con una patada o con un puñetazo. Pues este se echa para atrás y luego golpea hacia adelante. Entonces, muchas veces el contrario se está bloqueando esperando ese ataque y cuando ve que te echas para atrás, te ataca y se come el... Pero no lo sé usar muy bien, así que me van a partir el culo. Todo se ha dicho. No sé, a mí la verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca este juego. Estaba muy hypeado, las cosas como son, porque desde que lo anunciaron en... Creo que lo anunciaron en el E3, hostia puta, medio año ha pasado ya. Joder, cómo pasa el tiempo, tú. Pues sí, 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 lo anunciaron en el E3 y pues, desde entonces estuve que no cagaba con este juego. Y reconozco que tenía miedo de que el juego no fuese divertido ni fuese bueno, que... porque bueno, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Igual que las películas de videojuegos o las películas de animes y tal, que luego chirrían un poco, ¿no? Pues pasa un poco también con los videojuegos de series anime y tal. Muchas veces pagan la licencia, sacan un juego con esa licencia para sacar dinerito y luego el juego es una mierda. No, tampoco querría decir que es una mierda, porque sí que es cierto que hay juegos buenos, aunque de calidad mediocre, pero son divertidos. Pero bueno, espero que se entienda lo que quiero decir. Pero yo creo que, al margen de que este juego sea de Dragon Ball, creo que como juego tiene bastante calidad. No sé hasta qué punto este juego morirá en cuanto a jugadores activos. No tengo ni idea de cuánto perdurará, pero yo creo que este juego puede dar muchas horas de entretenimiento, muchos meses, quizá, con suerte años. Me gustaría. ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡No! ¡Joder! ¿También? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía también! Vaya dos. También es cierto que estoy jugando con un mando de Xbox, okay, vale, pero digamos que la manera... La manera óptima de jugar es con la cruceta, ¿vale? Yo estoy jugando con el joystick, que se juega bien. ¿Cuál es el problema? ¡Ay, qué putada! Este personaje ya enchate una cosa muy... Ahora explico. Estoy concentrado.
Vale, y ahora, ahora que se ha confiado. Ahora que se ha confiado, ahora que se ha confiado. Ahora que se ha confiado, me cago en la puta. Es que este, el Goku básico tiene dos tipos de Kamehameha. Uno que es frontal y otro que se teletransporta en la espalda del contrincante antes de lanzarte. Con lo que si tú lanzas el frontal y lanzas otro, se confía porque se lo paran, pero no se lo paran. No, madre mía, qué desastre. Eso me lo he ganado, eso me lo he ganado a pulso, o sea, las cosas como son. Hay un combo muy bonito con Gohan, que es hacer ese combo de 5 golpes y luego hacer el super. Y si acabas el enemigo con el super, eso es espectacular. Es muy bueno. He ganado muy cutre. He ganado muy cutre, tío. Pero bueno. Bueno, pues como decía Yancha, tiene el ataque de los colmillos de lobo, que es, digamos, su ataque insignia, ¿no? Y es un ataque que puedes seguirlo de distintas maneras, ¿vale? Pero es... no se sigue apretando botones, el mismo botón todo el rato. Se sigue haciendo ciertas cosas, con lo que es complicadillo meterlo. Pero... también mucha gente lo que echa de menos del juego es que el plantel de luchadores, aunque yo considero que hay bastantes luchadores, muchos jugadores echan de menos que haya un número de personajes a elegir reducido, ¿no? Yo considero, a ver, evidentemente tú te pones a jugar un Tenkaichi 3, joder. Es que era insano, o sea, había una cantidad de luchadores, es que había luchadores que era, no me jodas, es que estaba hasta Arale, no me jodas. Estaba Muten Roshi, estaba Arale, estaba... personajes de las películas, personajes de Dragon Ball GT, personajes de Dragon Ball clásico, o sea, es que no me jodas, es que estaba hasta su abuela ahí dentro. Entonces, sí, es cojonudo, desde un punto de vista de un fan de la serie, es cojonudo, porque coño, tienes... que al final todo el mundo se va a pedir a los mismos, se va a pedir a Vegeto, se va a pedir a Gogeta, se va a pedir... no, no te vas a pedir a... yo qué sé... a Guldo. Bueno, habrá quien se lo pida, pero quiero decir, entiéndeme. Está bien. Pero en un juego de este tipo, en el que cada personaje tiene movimientos únicos y tienes que balancearlo y... pues yo entiendo que el plantel sea limitado, porque si no... esto es el coño de la Bernarda. ¿Entiendes? Pero bueno. Evidentemente... hay quien... que prefiere otro tipo de juego. Y está bien. Yo considero que está muy bien que esté este juego y luego aparte estén los juegos tipo Xenoverse y demás. Que apuesta por un estilo de juego más fanservice, así decirlo, ¿no? No, bueno, no, tampoco querría decirlo así. ¡Cabrón! 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 ¡Ahí está! ¡Sí, te meto más ki, cabrón! ¡Vete a mi casa! No, me manda a la casa.
Es el... Sí, es el personaje. Joder, qué palita. Qué combos. Qué combos. Qué combos. Qué combos. Qué combos, chaval. Bueno, ya está. Va a ser la hora de cambiar. Va a ser la hora de cambiar. Me voy a comer un combo muy rico. Igual. Has ganado, cabrón. La he cagado yo ahí. Pues no lo he comido yo. Al final por bocas no lo he comido yo. Oh, esto está durísimo. Está durísimo. Ya lo dijo ella, esto está durísimo. Bueno, yo creo que puedo, ¿eh? Yo creo que puedo al menos matar a esta. Aunque tiene 4 barras de vida. Y en cuanto me empieza a castigar. Me lo paro. He saltado. Está el castigo. Me lo paro. Qué paliza. Goku Black es que es un personaje muy, muy putero, ¿eh? Como no sepas por dónde te viene, estás jodido. Aunque bueno, otro... Un personaje que odio mucho luchar contra... Contra la gente que lo tiene es el... Es Hit. Porque hace unas cosas muy raras. O sea, te ataca y de repente no te ataca. O parece que no te va a atacar y de repente le tienes detrás. Unas cosas muy raras. Hace unos combos que... Vamos a probar otro equipo, va. Este personaje, lo que mola de Goku en estado Super Saiyan Blue es que tiene una habilidad que te permite teletransportarte detrás del rival, con lo que le dejas loco, pero a costa de otro tipo de habilidades, ¿no? Yo creo... El Gotenks este también es muy gracioso. El Célula suele estar muy, muy rotín. El Célula se lo cogen mucho. Atención, no le probo todavía. Vamos a probar a Vegeta. A Trunks. Y a... Son Gohan adulto. Va. Vamos allá. Tiene partidas competitivas esto también, por cierto. Para los que quieran... un tipo de juego más competitivo, tiene rango, o sea, partidas con rango. Entonces si ganas, pues ganas puntos, y si pierdes, imagino que los perderás. Yo como he jugado en rango con gente bastante buena, he perdido y mando puntos. Es muy triste, ¿no? Sí, el Gohan pequeño tiene tan poco alcance que el golpe fuerte... Sí, es que es eso, el Gohan pequeño mete mucha hostia, pero... tiene rango bastante limitado. Tienes que saber meter los combos. Vegeta, por ejemplo, es una bestia aparte, pero es un poco... Es un poco vasto. Pero tiene combos muy bonitos. Pues, me flipa mucho el combo de la X. Cuando le pego un puño en la tripa y le meto luego una ráfaga de ki.
que la atraviesa. Eso en la serie también lo hacía. Esto me va a hacer algo aquí. Buah, este me revienta. Vaya combos, chaval. Vaya combos. Joder. Sin problemas, igualmente, ¿eh? Este tiene la vida entera. Necesito cambiar urgentemente. No me voy a dejar, evidentemente, no me voy a dejar. No saltes, cabrón, no saltes. ¿Pero por qué? Mira que lo he visto de nuevo. Voy a salir, cabrón. No, esto no te lo compro. Y salto hacia ello. Esto es algo también que me explica mucho de Juan adulto. Y es que el combo, el autocombo de la X, está roto. Porque te cambia continuamente entre golpes bajos y medios. Entonces el tío, aunque se lo pare, si no alterna entre golpes bajos y... Ahí está. Pues al final he ganado más. No sé cómo, pero he ganado. Este personaje en Dragon Ball Z a mí me flipó. El combate que tiene este tío con Buu es acojonante. Pero luego más adelante, en Dragon Ball Super, por ejemplo, le ponen como un piltrafilla, tío. Aunque bueno, con su contexto, porque realmente te explican que se mete en la universidad y deja de entrenar y tal, pero joder. No sé. Pero bueno, es entendible, ¿no? Goku siempre ha sido el foco de atención de la serie. Aunque Akira Toriyama en algún momento quiso darle el relevo a Gohan, pero... De hecho se puede ver en varias sagas que Goku muere y queda el relevo a Gohan y tal, pero parece que hicieron encuestas de popularidad y la gente quería que siguiera Goku, así que... Bueno, esto que estoy diciendo son un poco también especulaciones. No se ha confirmado al 100%, son detalles que se han comentado, pero tampoco es... No sé hasta qué punto es canon. De la misma manera que se decía que Akira Toriyama quería terminar la serie en la saga de Freezer, pero... Digamos que el editor le obligó a seguir, y luego quería terminar la serie en la saga de Célula, le obligó a seguir y ya terminó con la saga de Buu. Y yo casi que me alegro de que le obligaran a seguir, la verdad. Porque por muy redundante que la gente pueda decir que el Dragon Ball, porque coño, a ver... Desde un punto de vista realista sí, es redundante, ¿no? Es una serie en la que continuamente se pegan con enemigos más fuertes. Pero coño, es entretenido. A mí me entretiene bastante. Los personajes me parecen muy carismáticos. Poco le vamos a pedir un best-seller, coño. Se trata de entretenerse, ¿no? De... Este es muy técnico, ¿eh? Este juega al bloqueo.
juega el bloqueo. Es que cabrón. Me va a hacer un perfect, Me lo veo. Me lo veo. No, ya no me haces un perfect, cabrón. Ya no me haces un perfect, cabrón. Pero por poco. Pero por poquito. Es que soy muy manquete. En cuanto me toca enfrentarme contra un tío que juega mucho al bloqueo y al atosigamiento en las estas, no sé defenderme. Este, por ejemplo, se lo para. Evidentemente, porque se lo he lanzado sin ningún tipo de... Con este poco es el más bonito. Se lo para, evidentemente. Como para no. Es que se lo he lanzado sin... con calzador ahí. Pero cómo. Joder, que si se lo come. No, no, este lo como yo. Este lo como yo. Madre mía, cómo le ha jodido eso. A coste de una barra de kill le he jodido 3. Hostia, pues espérate que todavía gano. Que todavía gano. Que todavía gano. Bueno. ¡Victoria! Hostias, que como estoy Bueno. Esto está interesante, esto está interesante. Vamos a ver si le puedo colar. ¡Te has vendido! ¿Me he vendido yo? ¿De qué manera? Madre mía. Pues al final queda Vegeta contra Fizz. Y los dos con 4 mil. Me cago en la puta. Vale, este tiene un kill. Este tiene un kill. Bueno, qué manera más triste de ganar. Pero no me arrepiento. El asis de célula es muy bueno, cubre mucha pantalla. Sí, de hecho, la gente se lo suele coger mucho. La gente se suele coger mucho de asistencias a Gotenks, no sé muy bien por qué, a Célula, a Freezer. Freezer, dicen que Freezer está bastante... Al parecer es un personaje que se mueve muy bien por el... Hace mucho zoneo y te está metiendo todo el rato, te controla mucho porque tiene tanto ataques a distancia como... Y tiene un detalle muy interesante también, que tiene un ataque que te lanza las cuchillas, unas cuchillas, y al rato vuelven hacia atrás como en la serie, y si no te agachas te lo comes. Este es un cabrón, pero no sé usarle, es la putada. Este siempre me ha hecho mucha gracia en los juegos, con lo de cambiarte el cuerpo, es muy interesante. Sobre todo cuando el rival tiene mucha vida y tú tienes poca vida. Te cambias y le haces... ¡buah! Toda la faena. Me gustaría... Es que este tío no... Me gusta mucho Gonadult. Y voy a probar a Gotenks. Y me voy a coger...
Me gusta Vegeta también, pero vamos a probar a... Vamos a probar este. Que no debería. Es un poco... Es un poco complicado de usar y no tengo... No lo he practicado, así que no tengo ni puta idea de sus ataques, pero... Tiene una buena asistencia en combo. Y es que cuando tú haces un ataque especial y le llamas para hacer la asistencia, te asiste con un Kamehameha. Que impacta, normalmente impacta seguro porque es un Kamehameha instantáneo de estos que te teletransportas en la cara del rival. Pero claro, gastas un ki, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Con algunas asistencias hay que tener cuidado porque como por ejemplo, la asistencia de Gohan, joven, es un Kamehameha aéreo. Bueno, aéreo, hacia, en diagonal hacia arriba. Y como lo falles, es un ki que estira la basura. Y en este juego los ki son muy importantes porque, ya te digo, un ki... De hecho, me ha salvado antes el culo tener un ki. Y es que el rival me ha hecho un super que gasta 3 kis y yo con un ki me he desvanecido detrás de él. Son muy importantes. El tema de las Dragon Balls, no... Yo no he visto que se use. Lo he usado, yo solo lo he usado una vez y lo uso en el modo historia. Así que no sabría decirte hasta qué punto es importante tener 7 barras de ki para cuando tengas las 7 bolas de dragón. Yo creo que sale más a cuenta aprovecharlo en... Eso también es una putada, ¿eh? Eso que acaba de pasar. Si haces una asistencia y te están golpeando, le golpean a ti y al personaje que asiste. Y parece una tontería, pero más de una vez me mata a personajes de apoyo. Como gilipollas de verdad. Mucho cuidado. Este no se anda con hostias. Este no se anda con hostias. Madre mía. No sé cómo. He dejado que me castigues. ¡Masenko! Vale. Voy a cambiar para recuperar un poco de vida. Si me deja, que no me ha dejado porque le he cagado al apretar el botón. No por otra cosa. Ahí tenía que haberme bloqueado en vez de... Me lo como, pero no me mata, por suerte. Pero ha faltado poco. Madre mía, qué antiaéreo más guapo me está yendo. No voy a cambiar a Gohan. No me suena cuenta porque no tengo realmente vida para curar. Debería haberme lo guardado para hacer asistencia con combo, pero he preferido bajarle un poco la vida antes para hacer esto. Lo malo es que él tiene activado él. No, me acaba. Nah, esto es desventaja, he jugado muy mal. No tenía que haber desperdiciado la asistencia aunque tuviera poca vida, la verdad, ahora que lo pienso. Porque podría haber conveado con él. Y él tenía la ventaja de que tenía el... Claro, es que no lo he comentado.
una vez por partida puedes usar un... Pero voy a cambiarme de personaje. Puedes usar una especie de... ¿Cómo decirte? Como un turbo, por así decirlo. Que lo que hace es que la vida que te quitan, que se queda en zona azul durante un tiempo, se regenera rápido. Con lo que, por muchas hostias que te metan, si no te matan, toda la barra azul que tienes la rellenas enseguida. Entonces, yo no tenía eso, lo había gastado, con lo que le echo el super a Vegeta, pero se lo ha curado y... Yo creo que me va bien con este, con Vegeta, y yo creo que es que Android 18 tiene un combo muy chulo, pero la desventaja que tiene, que al parecer se lo nerfearon porque en la beta estaba muy fuerte, es que tiene un agarre. Tiene un agarre muy bueno con el que luego... Es un agarre a pantalla completa, que significa que te lo comes sí o sí. Y luego puedes seguir el combo perfectamente. Pero se lo nerfearon y el alcance es muy pequeño, entonces... Y te vendes mucho. Es la putada. Claro, en el modo entrenamiento lo haces y queda muy bonito y haces bastante daño. Pero en el modo arcade o en el modo historia incluso te cuesta... Y bueno, y en este modo ya ni te cuento. Voy a coger a Goku. Goku siempre. La asistencia gasta barra, no lo sabía. Bueno, a ver, realmente gasta barra si asistes con un especial. Porque hay dos tipos de asistencias. Bueno, realmente hay tres tipos de asistencia. La asistencia normal, que el personaje hace una acción. Por ejemplo, Krilin te lanza una Senshu, una semilla mágica. O le lanza una piedra al rival, que digamos que le deja en aturdimiento durante unos segundos para tú continuar un combo. Luego están las asistencias de intercambio, que es para hacer combos. Tú sigues un combo, llamas a otro aliado y entra en combate. Y entra en combate haciendo un rush, que puede seguir el combo. Luego están las asistencias de ataque especial, que gastas una barra de ki y usan, digamos, el poder especial de cada persona. Kamehameha o... lo que entra. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me ha pillado! Me va a hacer el combo. Como hace muchísimo daño de esa manera. Porque si haces el ataque de los rayos rosas, ese, lo haces al final tal cual, lo metes sin más. ¿Ves? Si lo metes así, te deja en el centro del ataque, por así decirlo. Cuando hace el rayo, te lanza para arriba y comes mucho más daño. Si lo haces tal cual, apenas te come daño. Joder. Hostia, qué combo más bonito me va a hacer el cabrón. Media barra de vida de maldita. Muy pronto lo he usado. Muy pronto. Claro. Vamos a tener que jugar. Ay, que baje la guardia. Cabrón. Se la ha parado, me cago en su madre. ¡Suscríbete al canal!
ha sido muy putre, pero me venía bien para igualar un poco las cosas. Me va a hacer el combo, me va a hacer el combo, me va a hacer el combo, y mira qué vida tiene. Madre mía, me la juego a Vegeta, me la juego a Vegeta. Si tiene a Buu. Buah, es que hace unas cosas que son una locura. Me mato. Me mato, no. Tiene una habilidad muy chula al hit. De hecho, me ha matado así. Que es con un counter. Tú le atacas, parece que le das, pero luego resulta que no lo has dado. Y te contraataca. Vale, mucho. Bueno, y antes he comentado lo de las asistencias, pero hay asistencias mucho más técnicas. Por ejemplo, hay una asistencia que es cubriéndote, que yo nunca la uso y así me va. Pero porque no me suele salir bien. Que es cuando tú te cubres, si bloqueas en el mismo instante en el que el enemigo te golpea, si aprietas el botón de asistencia, te cambias por ese personaje y puedes hacer un combo. Lo cual está muy bien para cuando te están atosigando. Pero yo nunca me acuerdo de usarlo, o cuando lo intento usar no me ha salido, entonces me olvido un poco de eso. Y la verdad es que es una costumbre muy mala que debería quitarme, pero bueno. Luego hay otra asistencia técnica, que tampoco la estoy usando, y es muy buena. Hostia, este es puro androide y célula. Este tiene un ataque, un equipo temático. Hay una asistencia técnica que es cuando haces un ataque. Joder, ¿cómo se podría llamar? Super Saiyajin. Bueno, un ataque en el que empiezas a darle de estos al rival. Si aprietas el botón de asistencia, obligas al rival a cambiar de... Digamos que expulsas a uno durante un tiempo. A ver si lo puedo hacer para que lo veáis. Que no me va a dejar. ¡Ay, ay, ay! No me ha salido porque me la ha bloqueado. La verdad es que... mal momento para experimentar. Esta gente no te perdona. Y eso que es modo arena, ¿eh? Realmente es modo arena y... va a pasar el rato. Es competitivo, ¿sabes? Es para medirte un poco... con personas de todos los niveles. En tu cara, cabrón, en cambio. Mucho cuidado con este, mucho cuidado con este. Por suerte no tiene equipo, pero no le hace falta, por lo visto. Ahí está, cabrón. Ahí está, cabrón. Ahí está, cabrón. Eso, bueno, necesitaba como el comer eso. Hay veces que no he podido bloquear en cross-up porque me dolía un poco que iba a hacer la transmisión instantánea. Pero al final me ha conseguido el super guard. Ha valido de poco. ¡Suscríbete
Y te lo comes. Y qué bonito que es. Qué bonito. Me cojo, boludo. Qué bocazo soy. Voy a haberlo hecho bonito. Y el cabrón se la ha tenido que... Me ha tenido que dejar mal. Me cago en la leche, puta. Me cago en la leche, puta. Y realmente ya no sé qué más decir del juego. Yo tampoco creas que... Yo tampoco soy un entendido, ¿eh? Ya te digo, yo... Juegos de lucha he tocado poquitos. Y los que he tocado... Los he tocado de manera muy arcade y muy casual. Los, de hecho, los juegos de lucha que más he tocado son de Dragon Ball. Y precisamente porque de juegos de lucha tenían poco. Eran, ya te digo, juegos en los que... Pasabas el rato con los amigos sin tener que estar haciendo combos y tal. Luego, claro, la experiencia que tengo con juegos de lucha es que ha sido un poco frustrante porque yo me podía jugar al Tekken o al Street Fighter y lo que hacía era porrear botones. Y evidentemente me partía en el culo. Salvo alguna vez que ganaba yo, pues a base de aporrear botones te salían cosas. Y evidentemente el rival no se las esperaba porque como eran random. Pero no se disfrutan los juegos de lucha si no se disfrutan. Si no sabes lo que estás haciendo, la gracia es saber lo que estás haciendo, ¿no? Hostia, vaya vieja, ¿no? No, Rasmaski, amigo, cabrón. Vale. Va siendo hora de cambiar de personaje. Vale, este ataque es. Vaya combito más rico que me ha hecho. En la cara, un mejorito. Me lo paro. Ahí se está, cabrón. He cambiado a tiempo. Ha hecho el combo mal. ¿Por qué? Porque no ha seguido la... El orden de los combos, que es... No tenía que haber hecho tan contado con cámara. Tenía que haber subido con algún tipo de... ¡No! Oye, ¿qué me da? Está muy chulo también el tema de... Poca broma. Tengo que cambiar a Juan. Ya. No quiero cagarla como la cagué. ¡Qué a tiempo! Te lo digo. Creo que se lo para. Se lo para porque lo ha metido con cabeza 2. En vez de meterlo con combo, lo consigo. Vale. Él tiene el potenciador, no hay que olvidarlo, y tiene 3 barras de aquí. Y me iba a hacer el super, de hecho. Y me gana.
Tenía la partida ahí, tenía la partida ahí porque me ha hecho el super y lo he esquivado. Y ha estado a mi merced, pero la he cagado. No he seguido el combo. Y he aprovechado la oportunidad y me ha reventado. Pero bueno, también es importante saber por qué te ganan, ¿no? Mira, aquí tienen un ring de 8. Esto está bien, porque mira, tú te metes. La gente puede formar rings, ¿no? Entonces tú te metes. Y tienes dos. Puedes elegir puedes ver los equipos que tiene la gente. Y puedes cambiar el tuyo. Como se hacía. Editar equipo, vale, aquí puedes cambiar tu equipo. Entonces, tú eliges el equipo que quieres y te puedes meter o bien en la posición siguiente para pelear o bien por si quieres ver los combates. En plan, quieres estar relajado, no te apetece jugar. Si te pones aquí, en cuanto acaba el combate, te ponen en lista de espera. Entonces, tú imagínate que yo me pongo aquí, ¿vale? Pues puedes quitarlo y puedes estar haciendo otras cosas. Cuando empieza el combate, pues empieza el combate. La verdad es que no. También es cierto que he esquivado a los jugadores que tienen mala conexión, pero la verdad es que no he visto combates con mala conexión en este juego todavía. El netcode está bastante limpio y el port a PC es muy bueno. Estoy jugando en PC y no hay ralentizaciones de ningún tipo. Yo no he notado. Tampoco he notado ningún craseo ni ningún tipo de bug. Sí que es cierto que algunas personas han tenido problemas, pero hay maneras de solucionarlo bastante sencillas. Pero no sé, yo no he tenido ningún problema, la verdad. Lo cual es de agradecer, porque algún juego, el Xenoverse 2, creo que fue el Xenoverse 2 cuando salió, pues fue el Xenoverse 1, que hubo bastantes problemas para jugar online, creo que fue el Xenoverse 1. Pero no, este la verdad es que ha tenido un lanzamiento bastante bueno. Y nada, eso es. Esto es Dragon Ball FighterZ. Un buen juego, a mi parecer. Muy buen juego. A mí me gusta bastante. Y estoy deseando meterle horas y aprender a jugarlo bien. Porque hay otros juegos de lucha que he intentado echarle horas y aprender a jugar, pero a pesar de que me aprendía el tema de los frames, de los ataques, el tema de los zoneos, los cross-up, bloquear y castigar y cómo meter supers y tal, luego a la hora de la verdad, jugando contra gente, pues, se podría decir que a lo mejor me faltaba visión de juego, por así decirlo, ¿no? No leía bien al rival, no sabía lo que me iba a hacer, me pillaba siempre, me castigaba muchísimo. Con lo que por mucho que yo sabía la teoría y lo ponía en práctica en el modo entrenamiento, luego contra gente real me partía en el culo, entonces no me resultaba muy satisfactorio. Pero juegos así que además hacen vistoso el jugar a lo básico, pues oye, pues es una oportunidad de. No, compraría cápsulas, pero es que cancela la búsqueda de partida. Os enseñaría el modo historia, pero es que no me lo he pasado y tampoco quiero hacer spoilers. Aunque ya digo que la historia tampoco es que sea nada del otro mundo. Está simpática, tiene muchos guiños a la saga de Dragon Ball, a los personajes. Tienen bastantes conversaciones y bueno, tienen un poco de intriga, lo suficiente para que te mantenga interesado en la historia, pero no es una historia. Yo que sé, hay películas de Dragon Ball que tienen historias mucho más interesantes y tampoco es que sean historias de la hostia, ya te digo. La película de... ¿cómo era? Hostia, ¿cuál era la película de Broly? ¿Cómo se llamaba? ¿Estalla el duelo? No lo sé. Para mí, la película de Dragon Ball más interesante, bueno, hecho son dos. La de Bardock,
me parece interesante, porque te plantea los orígenes de algunos personajes y de una manera bastante curiosa, ¿no? Pero la que más me llama la atención es la del futuro, la de la saga de Tronos del futuro. Es acojonante, o sea, esa película ya la vi de pequeño y me flipó. Y ves de otra manera al personaje de Gohan en la serie, porque en Dragon Ball Z le ves un poco... Bueno, quizá en la saga de Buu, que es más adulto, pero... Pero cuando es maestro de Trunks en el futuro y ves lo que han hecho los androides y que solo quedan pocos humanos vivos y los únicos Saiyan que quedan vivos son Gohan y Trunks y tal, es muy épico, no sé, parece muy épico. Y entiendes luego por qué va Trunks ahí. Tampoco voy a hacer una tesis de... Oye, tampoco esto es... Vale, ahí tenía que haber castigado con un diario. ¿Esto te lo comes? Un más sonido. Joder, es que tiene unos ataques que no sabes por dónde bloquearlos. ¿Ves? Es que se parece que te da de frente, pero en realidad te está cortando en... No sé si en Crosser o en Bajo. Es que esas cosas te las tienes que aprender, porque si no... Mira, esta vez yo tengo las del dragón. Me gustaría enseñaroslo de ese encuentro, no sé si va a ser posible. No lo voy a dejar el link. Como es evidente. No es tan difícil llegar a 7 barras de ki, porque una vez que... Como puedes ver, se llega enseguida. Uy. Creo que me lo cubro. ¡Ay, tenía que haber hecho el antiaéreo! ¿Por qué no lo he hecho? Pues no lo sé. No podía hacer lo de las bolas de dragón, pero... Tampoco es el mejor sitio para hacerlo. Hostia, que encima era competitiva, tú. Joder, qué triste. Venga, una revanchita. Qué triste, yo pensaba que era un modo arena y me lo estaba tomando a cachondeo y es una competitiva. No, vamos a tomarlo en serio. Tampoco es mi intención de hacerlo. Faltarle al respeto al tío. Me vale. Eso es lo malo de los autocombos.
como que los pare. Es la desventaja. La ventaja que tiene un salto combo es que son muy fáciles de hacer. Por razones evidentes. Por razones evidentes, pero si te los bloquea, te los bloquea toda la serie seguida. Con lo que tienes que combinar un poco para que no te los bloquee. Me mato a Goku por rascar, me picaba la nuca. Es una excusa. Tampoco necesito excusa porque soy como... Si no me mataba de eso, me mataba otra cosa. Mira, a ver si... La cosa es, ¿ves? Combinar. Es acostumbrarse, ¿eh? Pero me mata, me mata. ¿Ves? Ahí la he cagado. Joder, eso siempre me lo como. Y este te lo comes. Y este te lo comes. Y cuidado que tiene 7 barras. Qué bonito ha quedado, qué bonito ha quedado. Qué bonito ha quedado. Quería ganar con un super, pero no lo conseguí. Pues nada, pues oye, 2 victorias que me lleva. Pues no está mal, Coño, he ganado más partidas hoy de los que me esperaba. Debe de ser que retransmitir en Twitch me da buena suerte, porque estos últimos... Bueno, qué coño, estos últimos días, el juego salió antes de ayer. Antes de ayer y ayer, las partidas que jugaba me reventaban, pero por todos los lados, pero exagerado, es que parece un muñeco de trapo. Y hoy, coño, he perdido, pero he ganado varias. Un poco cutres, las he ganado cutres, coño, sí, las cosas como son, las he ganado cutres, pero coño, las he ganado. Este juego también tiene combate local, como podéis ver ahí arriba a la derecha. Por si queréis jugar con amigos, podéis jugar con amigos perfectamente. Tiene juego local, juego online, juego competitivo, tiene arcade y tiene modo historia. Y luego entrenamiento con modo desafíos, para completar los típicos combos, que te enseña el juego unos combos, los completas y vas progresando. Lo que pasa es que, bueno, poco simples los combos. La pega que le podría poner al juego, por ponerle una pega. El tema de las salas de espera. El tema de las salas de espera para jugar online es un coñazo. Es bonito, por decirlo de alguna manera, es simpático. Pero castiga un poco a los jugadores en cuanto a que si no hay salas llenas, no puedes jugar. Offline sí, porque hay salas de espera offline. Pero online no puedes jugar si las salas están llenas. Y eso es una jodida. Madre mía, qué castigo mental es eso. Mashenko.
Me mata Vegeta, me cago en la puta. Me están haciendo polvo. Oye, me lo bloquea, me cago en la madre. Que me... Me lo paro. De hecho, he muerto. Uf, qué paliza, tú. Es que, tío... Este tío sabe usar bien a... También es que... Influye mucho que... Que los jugadores... sepan administrar bien el tema de las asistencias, ¿no? De cuándo hacer resistencia, cuándo no, cuándo seguir el combo, cuándo no. Evidentemente eso lo aprendes jugando. Pero cuando... Ahí me lo estaba cubriendo, pero en el momento en que me lo he echado, se deja de cubrirme para atacar. Y no me... Y es lo que pasa. Y es lo que pasa. Y es lo que pasa. Te comes el combo. ¡Qué paliza, chaval! ¡Qué paliza! Y se lo para. Y se lo para, como era evidente. Madre de amor, ¿no? Ahí ha sido listo, tío. Ha sabido esperar. Bueno, todavía puedo, ¿eh? Todavía puedo. Quizá... Es que... Este cabrón... He cambiado a tiempo. Pero no me da tiempo a... Estoy bien jodido, ¿eh?
¡Hostias! Le he ganado. ¡Hostias, hostias, hostias! ¿Podré? ¡Uy! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Madre mía, qué putre! Bien. Revanchita, cabrón. La revanchita. Ahí está. Fuera. A tomar por culo. Este. Vale, no tenemos ki ninguno. No me lo mates, cabrón. ¡Usando! ¡Qué cabrón! Ya, me va a meter el super. Ah, no. Vale, a ver, ¿qué puedo hacer? Tengo tres barras de aquí. Creo que las voy a... Ahí tenía que haber seguido el combo, no sé por qué no lo sé. Vale, la gasto el super, me va a matar a Juan. Pero tengo 5 barras de aquí y tengo algo. Tengo que cargarme a Goku Black, como sea, con el mínimo daño posible. Eso se dice pronto. Joder, es que estoy intentando. Estoy intentando hacer el Kamehameha instantáneo, pero no me sale. Ah, qué desastre. En la cara. Qué lástima, si hubiera entrado eso.
¡Oh, qué bonito! Bueno, no ha sido bonito, pero para mí ha sido bonito. Bueno. Pues mira, al final ha ganado una y le ha ganado dos. Para que veáis que siendo noob se puede ganar en este juego. Te van a tocar partidas en las que vas a perder, evidentemente, pero luego te va a tocar otras que... Ah, esto tampoco lo he explicado, las misiones. Tienes misiones diarias y bueno, el juego tiene misiones... Pues lo típico, completa el entrenamiento, completa tal y te van dando cenis. Y luego hay misiones diarias, por ejemplo, tutorial de combate, gana una partida. Adjunta un mensaje para editarme ya un sello. Los completas y te dan cenis. Con esos cenis, pues vas aquí, compras las capsulitas de marras. Mira, tengo 10.000. Bla, 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 bla. Y te toca todo esto. Mira, me han tocado dos monedas premium. Y las estrellas son las rarezas de los personajes. Me voy a personalizar. Selecciono un personaje de sala. Y veis que debajo de cada personaje hay unas estrellas. Pues eso es, digamos, la rareza con la que te... Pues te hago mola. Luego están los sellos Z, que esto es para comunicarte. Pues tienes distintos sellos y les puedes asignar mensajes. Por ejemplo, editar mensajes. Buen trabajo. Y le puedes asignar esto. Pues ahora cuando pongas un mensaje de buen trabajo. Buen trabajo. Te sale ahí el S y lo puede ver todo el mundo. Es una manera muy... muy sencilla de comunicarte, pero es efectiva. Para lo que es el juego, es efectiva. ¿Que te apetece jugar con alguien? Pues pones, ¿quieres pelear? Pones este. Y si alguien quiere jugar contigo, pues se mete en tu sala. Creas aquí una sala. No lo voy a hacer porque entonces la gente a lo mejor crea una sala. Y... mira, aquí hay una sala. Bueno, ya vale cuanto más ganar menos espectadores. No, hombre, es que ya llevo un tiempo también de juego. Llevo bastante... Mira, ¿ves? Esta sala que tiene una llavecita. Eso significa que tiene una contraseña. Eso es por si quieres crear salas privadas para jugar con amigos. Que claro, esa es una faena. Porque si quieres jugar con amigos online, se tienen que meter en tu misma sala. En tu mismo servidor. Y si el servidor está petado, pues no pueden entrar. Es una jodienda. Y ojo, que la historia es larga, ¿eh? Es larguita, dura sus horas, ¿eh? Es una chorrada, pero realmente la historia es una serie de cinemáticas. Y luego entre cinemáticas y cinemáticas hay combates y hay como una especie de tablero con casillas. Y tú te mueves por las casillas, tienes un número de turnos para moverte hasta el jefe final del tablero. Y puedes o luchar contra enemigos... que aparecen para ganar recompensas que te ayudan en el modo historia o para desbloquear personajes que hay por un tema de la historia y personajes que están como atrapados, ¿no? Y los puedes liberar para incorporarles en tu equipo, porque al principio solo puedes jugar con Goku. O puedes ir a machete a por el jefe final de cada tablero y avanzas en la historia. Pero bueno, es sencilla, es una historia sencilla. No es... Lo bueno que tiene es que se supone que es una historia canon. Es una historia que se podría meter entre Dragon Ball Super... Bueno, de hecho, se mete entre Dragon Ball Super y Dragon Ball GT. Y yo creo que es canon. Porque... básicamente todo lo oficial de Dragon Ball ya es canon. Antes no se consideraba GT, Dragon Ball GT, como canon y ahora sí. Porque en Dragon Ball Super hay muchas cosas que están apuntando hacia Dragon Ball GT. Con lo que... pero bueno, a mí me parece bien. Realmente a mí Dragon Ball GT, salvo... hay algunas cosas de Dragon Ball GT que sí que me gustan. Hay otras que quizá no tanto. Pero bueno,
todo lo que pueda aportar. Lo que sí que me ha flipado es el camino que está tomando Dragon Ball. El hecho de que hayan pasado años y todavía haya gente que ve Dragon Ball y que compra contenido de Dragon Ball es acojonante, o sea, me flipa. Que hayan pasado años y no haya perdido ni un ápice de su éxito. Y que haya chavales hoy en día que no conocían Dragon Ball y se están aficionando a Dragon Ball Super, pues oye, me parece cojonudo, la verdad. Y lo que están haciendo con el manga también me parece acojonante. Porque Akira Toriyama ya tiene una edad, las cosas como son. Y aunque guioniza la serie y hace algún que otro diseño, no tiene una edad como para estar continuamente dibujando y entintando páginas. Porque la verdad es que la vida del mangaka es una vida muy sufrida. Entonces de discípulo tiene a Toyotaro. Y es acojonante lo bien que dibuja ese chaval, el Toyotaro este, es acojonante, o sea, cómo ha conseguido calcar, que además tiene poca edad, ¿no? Tendrá 17 años tenía el chaval, 18, 19, no lo sé. Es acojonante cómo ha calcado el estilo de Akira Toriyama con la insignia que tiene el estilo de Akira Toriyama, que es, bueno, sí, ya vale. Los diseños de Akira Toriyama son repetitivos, salvo alguna excepción, vale, lo compro. Pero lo que sí que tiene muy fuerte Akira Toriyama es que tiene un nivel de detalle, tanto en los personajes como en el entorno, que es acojonante, macho, que te dibuja una moto y el carón te dibuja la moto con todas las putas tuberías y todo, es acojonante, macho. Entre Akira Toriyama y hostia, ¿cómo se llama? Otomo. El de Akira, macho, el de la película de Akira y... Otomo, hostia, macho. Cago en la puta, bueno, ese tío. Esos dos son unos... A mí me parecen unos cracks detallando escenas. Pues el cabrón de Toyotaro ha conseguido calcar ese estilo, incorporarlo y encima añadirle una especie extra, que es la dinámica que tiene a las poses. Porque lo que sí que tiene Akira Toriyama es que aunque tenía unos dibujos con unas escenas bonitas y con cierta fuerza, algunas poses sí que, de hecho él lo ha dicho en varias ocasiones, que las poses que él hacía le parecían bastante rígidas, ¿no? Y bastante, aunque a mí nunca me lo ha parecido, pero bueno. Pero Toyotaro sí que es cierto que hace unas poses muy dinámicas y unos ángulos muy interesantes. Realmente yo estoy contento con el futuro de Dragon Ball. Si es que no lo paran, si Dragon Ball sigue, yo creo que Toyotaro podría hacer cosas espectaculares. Quizá sin el guión de Akira Toriyama no sería lo mismo, evidentemente, pero... Pero bueno, al menos merchandising va a haber a tutiplén. Hostia, si este tío está esperando. Ese tío estaba esperando ahí. Merchandising y videojuegos y... Va a haber la hostia. Porque bueno, realmente el contenido ya está hecho. Los personajes están ahí. Evidentemente corre el peligro de quemarse, de sobresaturarse. Porque hay muchos juegos de Dragon Ball que... La historia de los juegos es las mismas sagas una y otra vez, una y otra vez. Pero bueno. Es parte de... Por una parte bien. Porque los fans pueden disfrutar de contenido, pero claro, al final es ventaja de que corre peligro de quemarse, de sobresaturación del mercado. Joder, macho.
También una manía muy mala que tengo en todos los juegos de lucha, cubrirme. Cubrirme de pie. Porque a veces lo suyo, ¿no? Porque así te paras los golpes altos. Pero lo suyo, lo suyo es cubrirte agachado, porque hay muchos golpes bajos que si no, no te los paras. Te los como. Es que estando agachado, tienes la ventaja de que, coño, se ha desconectado. Pero si me iba ganando. Pues nada. Esto pasa mucho, desgraciadamente. En este tipo de juegos, y este no es menos, gente que se desconecta cuando va a perder o para no perder los puntos. Hay muy pocos juegos que te penalizan. Hay juegos que te desconectas y te lo cuenta como derrota y al otro como victoria, ¿no? Ejemplo, el Hearthstone, por ejemplo. El Dota. En fin, infinidad de juegos competitivos. Pero hay muchos juegos de lucha. En concreto, bueno, este. ¿El Street Fighter 4? ¿Puede ser? El caso es que si te desconectas, no te descuenta puntos. Y al otro tampoco le cuenta puntos. Cago, es una puta mierda. Por suerte, han metido aquí. En entrar en una parte igualada, puedes elegir que te busque gente con alto nivel de partidas finalizadas. Esto significa que no tengan mucha desconexión. Pero aún así no te libra de que haya alguno que tenga un mal día y se desconecte y te quedes con cara de gilipollas. Pero bueno, siempre va a haber gente así. No creo que haya ningún sistema eficaz para... Al menos podrían haber puesto que si alguien se desconecta, te den la victoria y a él la derrota, ¿no? En un juego de luchas, al menos. Es lo suyo, porque no hay pie a reconexión. Entiendo que juegos como Overwatch, en el que si alguien se desconecta puede ser accidental y te den la opción de reconectarte. En este tipo de juegos, que si te desconectas se acaba la pelea. Pues que resuelvan, y el que quede, pues que gane, y el otro, pues... a su casa, ¿no? Esa es mi opinión. En general, yo creo que el juego está bien resuelto. Con sus... ventajas y desventajas, ¿no? Como cualquier juego. Bueno, yo creo que voy a ir cerrando esto porque... llevo ya... me cago en la puta, llevo ya varias horas. Me empiezan a doler las manos ya. Y me llevo unas cuantas victorias a mi haber. ¿Dónde está aquí? Información de jugador, de retro de jugador. Partidas iguales totales, partidas iguales ganadas, 4. Es decir, he perdido solo 3. Coño, eso está bien. Ratio de 57%. Está muy bien. Victorias perfectas ninguna. En historias libres no cuenta, claro. Daño de combo máximo 4000. Mira, para que veas. Daño de combo máximo que he hecho yo, 4000. Hay gente que el daño de combo máximo yo creo que ha hecho 20,000. Al menos a las 5 cifras se sube seguro. O sea, para que os hagáis una idea de lo que es capaz de hacer la gente encadenando bien los combos. Entre un combo, lo sigue con un dash, hace otro combo, lo sigue con una asistencia, lo sigue con otra asistencia, lo hace con un super. No he llegado a ver ningún combo que llegue a matar a un personaje, teniendo la vida entera, me refiero. Porque supongo que el juego está balanceado para que no hagas ese tipo de cosas, ¿no? Para que el daño sea bruto, pero no sea excesivo. Pero sí que he visto combos que te dejan con un cuarto de vida o menos.
Claro, hablo de este juego. A mí en el Street Fighter me han hecho combos en el que no tocas suelo. No tocas suelo y te matan. Te hacen un perfect. Pero bueno, es otro tipo de juegos. Estamos hablando ya de juegos más... en el que sí que realmente tienes que meter los combos en unos tiempos de determinados para que entren y... Este juego es bastante arcade en cuanto a que, de hecho, el juego se vende como... se vende muy bien con el eslogan de ideal para novatos, pero difícil de dominar, ¿no? Y es cierto, es decir, es un juego que tú puedes coger perfectamente y hacer combos fáciles y hacer cosas que puedan resultar vistosas e incluso ganar. Yo, por ejemplo, he ganado. Pero luego es muy difícil de dominar y de exprimir. Es muy difícil aprenderte ciertos combos, dominarlos, hacer ciertas cadenas de combos. Tienes que echarle horas para hacer ese tipo de cosas, pero no es necesario para jugar. Eso es lo bueno que tiene. Bueno, y pues eso, voy a ir cortando esto porque es que esto es un cachondeo ya. Es que es un vicio, o sea, es que al final me voy a tirar aquí hasta mañana. Así que nada, este ha sido el... Bueno, espera, para cerrar os voy a enseñar el modo arcade. Este es el modo arcade. Si encuentro al tío, porque está todo el mundo ahí metido. Vale, entonces eliges tus personajes, ¿no? Tu equipo. Un equipo de tres. Ya que sé, pues... vamos a elegir a este... a este... y tenéis distintos... Yo, por ejemplo, he completado Villa Serpiente y Nave de Gravedad Extrema, con lo que me he desbloqueado las versiones difíciles, que no las he jugado todavía. Por si quieres un desafío... es difícil, ¿eh? Las primeras batallas son sencillas, pero luego se complica. ¿Veis que hay distintas ramas? Por ejemplo, este tiene tres ramas, ¿vale? Tú empiezas en la rama 1 y tienes un combate. Según cómo quedes... o sea, según la clasificación que tengas de puntos en el combate, pues rango S, rango A, rango B, siendo S el rango más grande, ¿no? Te meten en una rama o en otra. Si acabas las partidas con rango S, te van a poner en la rama más difícil. Para que puedas, digamos que es una manera que tiene el juego de balancearse para que puedas completar el modo arcade, pero correspondiente a cómo estás jugando, ¿no? A tu nivel. Lo cual, este modo es ideal para practicar equipos, es ideal. O sea, el sistema que le han puesto me parece cojonudo, porque si tú quieres practicar con un equipo, en el online te van a reventar. Y en el modo de entrenamiento no tienes realmente un desafío. El modo de entrenamiento está muy bien para practicar cosas, porque puedes programar al muñeco de trapo con el que peleas, puedes programarle cosas, yo que sé, ataques para contrarrestarlo, para reaccionar ante ello, ¿no? Pero no hay un desafío. En cambio aquí puedes medir más o menos cómo te desenvuelves con el equipo y ya te digo, al final de cada rama la computadora es buena, es bastante buena, hace combos y tal que te los comes con bastante facilidad. Así que nada, esto ha sido Dragon Ball FighterZ. A ver si otro día puedo darle otro poco y con suerte ganamos más partidas y ascendemos a... porque ahora mismo yo tengo rango Saibaman. A ver si puedo subir de rango. Bueno, esta tarjeta la podéis cambiar, evidentemente podéis poner el encabezado que más os guste. O sea, esto no es muy distinto de otros juegos, ¿no? Elegir el título que también creas. Esto Street Fighter también lo tiene, King of Fighters también lo tiene. Y no menciono más juegos porque no se me viene a la cabeza, pero hay infinidad de juegos. Creo que Tekken también lo tiene. Es muy típico. Así que nada, pues...
un saludito y... y nos vemos. Nos vemos otro día. Uy, ya. Venga. Hasta luego.